En este video veremos imágenes escondidas, sabremos de dónde viene un cierto sujeto del juego, y muchas otras cosas a continuación. Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante, yo soy Rockin' X, pero me pueden llamar Rockin', y esto es Mundo N. Con el remake de Link's Awakening en Switch, nos pusimos a pensar en lo grandioso que es este juego, que aunque haya estado originalmente en una consola de 8 bits portátil, traía consigo una poderosísima historia que nos llegó al corazón y que no vamos a olvidar nunca. Nos tiene bastante emocionales, porque el juego es emocional de por sí, por lo que buscamos por todas partes para traerles unos cuantos datos buenísimos sobre el juego que no sabían. Sin más preámbulos, comencemos porque hay bastante que cubrir. Hubo alguna que otra pista sobre que Nintendo estaba trabajando en un remake de Link's Awakening por un rato, como por ejemplo, Eiji Aonuma una vez dijo que quería trabajar en un juego donde se juega como un ladrón, y probablemente se haya referido al hecho de que es posible robar objetos en la tienda del pueblo de Meibe. Jamás sospeché de eso, Aonuma-san. Bien hecho. Pero la que todos olvidamos es una gran referencia a la isla Koholint del juego en Breath of the Wild. Obviamente estamos hablando de la isla Frontía. No es una recreación 100% fiel, pero está bien claro que se supone que evoque sentimientos de nostalgia hacia ella, y se siente como que le pusieron más trabajo que los demás easter eggs de otros títulos de Zelda. El hecho de que al entrar en ella nos quiten todos los objetos para sobrevivir como si hubiéramos naufragado, es prácticamente lo que le ocurrió al héroe de Link's Awakening. Se le cayeron tanto su espada como su escudo posterior a naufragar. Además, tenemos varios puntos de referencia famosos, tal y como lo son la playa donde Marina encontró a Link, el lugar donde está la morsa es ocupado por el Hinox en letargo, y por supuesto, la meseta en donde originalmente se suponía que iba el huevo del pez del viento. En su lugar, aquí tenemos el santuario al que ganamos acceso una vez que concluimos el reto. Para terminar de rematar, en la llanura de Hyrule podemos conseguir una villa con el nombre del pueblo de la isla, Meibe. La podemos conseguir entre el rancho de la llanura, el altar ceremonial y la pradera de Zit. Link's Awakening es un juego bastante especial y lleno de cosas extrañas, pero ¿sabías que las mazmorras esconden imágenes? Más o menos como pasa en las de Zelda 1. Todas, con la excepción de la Torre del Águila y el Calabozo de Color, están estructuradas de tal manera que hagan una forma. Tail Dungeon se parece a un Moldarm, el jefe de ese nivel. Bottle Grotto esconde un jarrón, de esos que le encanta romper a Link. La Key Cavern tiene la forma de una llave y un cerrojo. Angler's Tunnel parece un pez que ha mordido un anzuelo. Catfish Smough se ve como una cobra. Face Shrine tiene la apariencia del casco de un Iron Knuckle. Y Turtle Rock parece una tortuga. Saben, nunca se me hubiera ocurrido pensar que escondían formas, sinceramente. Para referencia, aquí está Eagle's Tower. A ver si pueden encontrarle forma a este nivel. En Link's Awakening hay un montón de cameos y referencias a otros juegos. Los desarrolladores se divirtieron mucho con ellos, y en muchos casos ni pidieron permiso. Están los Goombas, las plantas piraña y Richard. ¿Espera qué? ¿Quién es este tipo? Los que lo hayan jugado sin saber mucho de este personaje, seguro pensaron que era un personaje original de Link's Awakening, pero en realidad viene de un juego exclusivo para Japón sin ninguna relación con Zelda. Kaeru no Tame ni Kaneo Anaru, que se traduce a "Por las ranas doblan las campanas", una referencia al libro de Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? Este título fue dirigido por nada más y nada menos que Tooru Ozawa, el creador de Kid Icarus. Aquí el protagonista es el príncipe del reino de Sablé. Es este. Su rival es el príncipe Richard. Los dos tienen las mismas habilidades en todo lo que hacen, excepto en esgrima, donde Richard es el ganador siempre. Cuando la princesa Tiramisu está en problemas, Richard se le adelanta y es convertido en rana, junto con otros. El protagonista también eventualmente, pero es capaz de cambiar a voluntad su forma, y hasta logra convertirse en serpiente posteriormente. El sistema de batalla es uno muy extraño,
porque al tocar a un enemigo, entramos en una nube como de esas que aparecen cuando los Looney Tunes empiezan a pelear entre sí, y las batallas están determinadas por la fuerza que tengamos en el momento. Este sistema fue implementado en Tingle's Rosy Rupee Land, solo que es un poco más interactivo, y el motor de este juego es el mismo o parecido al de Link's Awakening para el Game Boy. El Príncipe de Sable aparece como trofeo y asistente en Smash Bros. 4, y como espíritu y asistente en Ultimate. Y hablando de Smash Bros., Link's Awakening es un juego tan querido dentro de Nintendo que ha aparecido muchas veces en la serie de Smash Bros. La primera vez fue en Smash Bros. Melee, con un trofeo de Marín. Es un precioso trofeo, sin duda. En Brawl hay una pista musical que contiene canciones de Link's Awakening, más específicamente el tema de Overworld y de Tall Tall Heights, que está disponible también en Smash para Wii U y en Ultimate, en el último de los cuales también tenemos espíritus con el arte de Marín de Link's Awakening DX, el pez del viento, que ellos le llaman pez volador, Link del Remake y el búho del Remake. Si han visto nuestro video de la misteriosa canción de Kazumi Totaka, sabrán que está en el juego. Y por lo tanto, cualquiera pensaría que es el único compositor o el principal. Pues no, la música en su mayoría fue compuesta por dos damas, Kozue Ishikawa y Minako Hamano. Se sabe que Ishikawa-san compuso el tema de Overworld, además de la canción de cuando Tarin es perseguido por abejas. Y el final. Entre otros juegos, también ha trabajado en los Wario Lands de Game Boy y Game Boy Color, Star Fox 2, Earthbound, entre otros. Actualmente no trabaja en Nintendo y se desconoce su ocupación actual. Hamano-san, por su parte, tiene un currículo más extenso, pero sus trabajos más prominentes incluyen a Super Metroid. Se sabe que hizo la canción del final de Link's Awakening en colaboración con Ishikawa, Metroid Fusion, Zero Mission, Donkey Kong Country Returns y Tropical Freeze, entre otros más. Todavía labora en Nintendo, pero hoy en día su rol es más de supervisora. Cuando hablamos de picos gemelos en Zelda, seguramente vienen a la mente esas montañas del arte de Zelda 1, o los picos con ese nombre que se encuentran al este del mapa de Hyrule en Breath of the Wild, que también se pueden apreciar desde bastante lejos, pero la verdad es que hay otros picos gemelos que son importantes para Link's Awakening. Una serie de televisión llamada Twin Peaks. Es un excelente drama de principios de los 90s que combina elementos de misterio, misticismo, junto con bastante cinismo y temas adultos, pues era bastante popular en su país original, pero en Japón, muchísimo más, era hasta una locura. Pero lo malo es que terminó en un cliffhanger al final de la segunda temporada, con una película que le siguió y que no respondió a ninguna puta pregunta que teníamos, lastimosamente. Y bueno, ¿qué tiene que ver con Link's Awakening? Pues en una entrevista de Iwata Asks, se reveló que el juego tomó mucha inspiración de esta serie de televisión. En primer lugar, los sueños juegan un rol importante en las historias de ambos. Hay personajes muy extraños en las dos propiedades, muchos de los cuales ocultan algo y son, como Eiji Aonuma los describe, sospechosos entre comillas, aparte de vivir en un pueblo bastante pequeño y aislado. También hay... Mejor no digo más para no spoiler. Afortunadamente la historia la pudieron seguir con una tercera temporada que lanzaron más de 20 años después. Otra cosa que tiene Link's Awakening en común con Twin Peaks es que aquí también hay polvos mágicos. No es necesario decir que son más mágicos en Zelda. Pero en fin, el uso principal de este es el de encender antorchas que están en diversos lugares de la isla, más prominentemente las mazmorras, pero también tienen efectos variados en otras criaturas. En los cactus estos, hace que se vuelvan más inofensivos y nos digan cosas muy raras. Nos permite curar a cierto personaje de un hechizo que lo aqueja, o bueno, nos aqueja más a nosotros, pero estoy tratando de no spoilar, y si lo echamos en el zorrito de la plaza de Maybe... Dios mío, esto está demasiado cruel. No es suficiente poderle dar con la espada, ¿verdad? Lo mismo pasa con los cucos. Creo que Link no es el mejor ejemplo de amante de los animales, ¿verdad?
Ahora sabemos que en Breath of the Wild no fue la primera vez que hicimos cosas como esta a la pobre fauna. Esto en realidad no funciona en la versión de Switch. Créanme, lo intenté. Y como dato adicional de trato no muy bueno a los animales, si llevamos a Wow Wow hacia los monos, se los comerá. Pero con el mono que construye el puente, en realidad lo que hace es ponerse a pelear, y eventualmente se va. Pero esto no es un spoiler, porque tienen que desviarse muchísimo de su camino para poder lograr esto. Si les gustó el video, asegúrense de suscribirse para ver más como estos en el futuro, aparte de los que ya hemos subido. Muchas gracias por su atención. ¡Nos vemos!